Entre tanto, partidos de oposición como COPEI y el MAS aún no tienen definidos sus candidatos para las elecciones primarias. En el caso de la Tolda Verde, no han sido contactados por los principales partidos del país para coordinar este eventual proceso, mientras que el MAS insiste en que se debe realizar en dos vueltas este proceso para lograr un candidato con el mayor porcentaje de aceptación. COPEI tendrá un candidato a esa persona que representa la institución del partido, que representa la estructura. Ese nombre se determina dentro del esquema de lo que es nuestra normativa estatutaria. Y por supuesto que tendremos un candidato. Y los que estamos en política siempre queremos aspirar a obtener o a ocupar el mayor cargo político. Por supuesto que a mí me gustaría ser presidente de la República. Por supuesto que a los miembros de la dirección nacional de nuestro partido también les gustaría. Pero no es una decisión de una persona ni de un cuerpo colegiado. Están los tiempos. Y en eso yo empato lo que me decías en relación a la posibilidad de adelantar una elección presidencial, si es beneficioso o no. Yo creo que el adelantar una elección presidencial ya lo vivimos en el año 2018. ¿Por qué tenemos que esperar a que eso suceda? Preparémonos. Tenemos el tiempo suficiente.